Muchas gracias, Ale, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto poder saludarlos en este jueves ya, inicio de casi fin de semana se podría decir, porque algunos ya comienzan el día de hoy a salir de fiesta, a comenzar a hacer actividades, el trabajo comienza a bajar y es por eso que les digo, este casi fin de semana, viernes chiquito, y es por eso que les traigo toda la información sobre las condiciones climatológicas para ver cómo se van a ir vestidos justamente el día de hoy, qué van a realizar. Les platico que el frente frío número 30 continuará haciendo de las suyas en el noreste y en el centro de la República Mexicana. Se esperan lluvias en zonas de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, pero también de este lado vamos a tener lluvias ligeras en Ciudad de México con probabilidad de precipitación, la Ciudad de Puebla también, así que hay que estar pendientes con los paraguas. Pero ¿qué les parece si comenzamos este pequeño recorrido por el país a ver qué es lo que nos depara con exactitud en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte. Podemos ver que para todos nuestros amigos de Chihuahua hay 16 grados como máxima temperatura, despejado el cielo a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de ahí hay nubosidad con probabilidad de precipitación. Para nuestros amigos de Durango hay 19 grados como máxima temperatura, probabilidad de lluvia totalmente nublado para esta tarde. Sinaloa 28 grados por la tarde, parcialmente nublado. Para Sonora 19 grados como máxima temperatura, mínima temperatura de 5 a 6 grados, intervalos nubosos. Para Baja California Sur 22 grados, parcialmente nublado. Baja California 20 grados, totalmente nublado después de las 4 de la tarde y por la mañana intervalos nubosos. De este lado, Coahuila, vemos que hay 18 grados como máxima temperatura, totalmente nublado con probabilidad de precipitación. Nuevo León continúa con las lluvias con 23 grados y para Tamaulipas 24 grados, pero totalmente nublado. Para el centro, para el Bajío, ¿cómo les irá el día de hoy? Michoacán 20 grados como máxima temperatura, intervalos nubosos. Guanajuato 21 grados, Aguascalientes 22 grados, totalmente nublado con probabilidad de precipitación del 40%. Nayarit, ni se diga, continúa con las lluvias con 31 grados. Y de este lado, Querétaro se ha salvado de las precipitaciones con 24 grados y también de las bajas temperaturas. Hidalgo 22 grados con lluvia, Ciudad de México 24 grados, totalmente soleado a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y de ahí se va a nublar y hay probabilidad de precipitación del 15%. Para todos nosotros, para la capital poblana, hasta el momento hay 0% de probabilidad de lluvia, pero ojo, también se espera que después de las 5 o 6 de la tarde esta probabilidad pueda aumentar del 5 al 10% en algunas zonas de Puebla. Máxima temperatura 22 grados, mínima temperatura 7 grados y ya nos encontramos en 9 grados. Pero para nuestros amigos de Tlaxcala, mismas condiciones porque hay 0% de probabilidad de precipitación. Máxima temperatura 22 grados, mínima temperatura 7 grados y continúan, se mantienen en estos 7 grados. Ojo, por la noche va a bajar la temperatura a los 7 grados, pero con una sensación de hasta 5, así que abríguese muy bien. Ya lo saben, si tiene actividades, si se va a salir el jueves, hay actividades, se va a cenar, algún antro, alguna discoteca, recuerde que hay que abrigarse muy bien para evitar enfermarse. Hasta aquí llegamos con tal información climatológica para Puebla, Tlaxcala y el país. Vale, regreso contigo.